Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos has hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo. Así muestran todos los tiempos la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios. Y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras que Él determinó practicásemos. Palabra de Dios. Tu senda, Señor, son misericordia y lealtad. Señor, enséñame tu camino, instruyeme en tu senda, haz que camine con él. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Tu senda, Señor, son misericordia y lealtad. Tu senda, Señor, son misericordia y lealtad a los que guardan tu alianza. Tu senda, Señor, son misericordia y lealtad. Recuerda, Señor,
Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Tu senda, Señor, con misericordia y libertad. El Señor es bueno, es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Tu misericordia, Señor. Queridos todos, no me toca a mí, por falta de competencia, y que no es el momento de hacer el elogio, de contar las maravillas que Dios ha hecho de nosotros, así que Dios ha hecho de nosotros por su misericordia a través de la persona de Don Manuel Verdú. Sobre todo cuando se hace esta memoria agradecida que convertimos evidentemente en homenaje a la figura de este que fue nuestro obispo hace hoy 200 años, dijo. Hay otra sede y hay otras personas tremendamente más competentes que yo en esto, que solo puedo decir dos generalidades y además aprendidas de ellos. Dejemos que sean ellos los que digan lo que realmente merece la pena recordar a Don Manuel Verdú. Yo he escogido estas lecturas por el año en que estamos y por el momento en que estamos. Estamos en el año de celebración del jubileo de la misericordia y estamos en el día en el que conmemorando la muerte de Don Manuel Verdú lo encomendamos al Señor. Quizá alguien piense, después de 200 años, todavía seguimos recordando y pidiendo por él, pues tan pecador fue. Para Dios no hay ni 200 años, ni un año, ni un instante. Nosotros siempre nos acordamos del difunto, nos acordamos de todas sus grandezas, pero nos acordamos sobre todo de la misericordia de Dios. Las cosas buenas que hizo, las hizo por la misericordia de Dios. Los defectos que tuviera serán perdonados por la misericordia de Dios. A mí me hace mucha gracia las expresiones muy populares cuando la gente, ante la muerte de una persona vecina y querida en nuestros barrios,
un acto de confianza, de fe en la misericordia de Dios. Y para eso, quizá uno de los textos más bonitos del Evangelio, que es el texto que marca la vida de Jesús, según el evangelista San Lucas, que es el evangelista que este año estamos siguiendo de su mano, seguimos los acontecimientos de la vida de Jesús. Jesús empezó, según el evangelista San Lucas, empezó su ministerio en la sinagoga de Nazaret. Tomó el libro de Isaías y leyó este texto: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido y me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres, a anunciar el año de gracia del Señor. A nosotros se nos escapa esa expresión porque no estamos familiarizados con el lenguaje que era usual para los judíos. El año de gracia del Señor, ¿qué significa eso? El año de gracia del Señor. Que Jesús empiece su ministerio y como discurso programático de eso, de lo que piensa y lo que quiere hacer según la voluntad del Padre, sea anunciar el año de gracia del Señor. Traducido al lenguaje de los judíos, y un lenguaje que ahora hoy nosotros comprendemos de una manera especial, es anunciar el año jubilar. El año jubilar era, según las costumbres del tiempo, un año en el que se llamaba jubilar porque las cosas volvían a su dueño, se perdonaban las deudas y como que se empezaba otra vez. Las cosas vuelven a su dueño y las personas se liberan y las deudas son perdonadas. Cuando el pueblo de Dios entró en la tierra prometida fue repartida entre las tribus y dentro de las tribus según las familias y dentro de las familias según los clanes o dentro de los clanes según las familias y empezaron a vivir en la tierra prometida. Evidentemente el paso de los años hizo que el que empezó con 4 terminara con 10 al cabo de 2 años y el que empezó con 4 terminara con 1. Había perdido estos compras, ventas, deudas, problemas que surgen. Entonces, cada 25 años se establecía el año jubilar. Dice: volvemos a empezar todo como estaba al principio. Tú que tenías 4, vuelves a tener 4. Si tenías 10, tú si tuvieras 20, 4, las que tenías. El que tenía 1 y perdió 3, vuelve a tener 4. Qué hermosa institución, qué justicia social más maravillosa. Pero era bonito decir, ¿por qué? Porque lo que hemos recibido lo hemos recibido del Señor, por la misericordia del Señor tenemos lo que tenemos, que somos lo que somos. Era un reconocimiento de eso. Entonces Dios hace que sean perdonadas nuestras deudas. Las deudas serán perdonadas. El que había tenido que ponerse como esclavo, como siervo de otro, quedaba liberado. Es decir, volvemos a empezar según la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es misericordiosa. Es decir, que los que creían no tener futuro, tienen futuro. Que los que estaban pendientes de lo que pasó ayer o antes de ayer o hace 20 años, ya no tienen que estar pendientes del pasado, sino de mirar al futuro. Dios es el Dios del futuro. Dios es el que abre oportunidades a los hombres. Y este texto de Isaías leído en boca del Señor, lo que indica es esto: Dios abre caminos de futuro. Abre caminos de futuro. Qué buena consigna, qué buena enseñanza, qué buena norma para todos. El Señor, por su misericordia, a cada uno de nosotros, que podemos estar pendientes de nuestro pasado, porque hicimos aquello o nos hicieron aquello, el Señor nos invita a dejar estar y a pensar en el futuro. Dios nos abre caminos de misericordia, o por su misericordia nos abre el camino de futuro a todos. A Monseñor Verdugo le abrió un camino de futuro
Señor Bermejo abrió camino su futuro a mucha gente. Destaca su amor a la ciudad, las cosas buenísimas que hizo para la ciudad. La ciudad y la diócesis fueron mejores después de su pontificado de 20 años. Él dejó caminos que llevaban a todos hacia un futuro mejor. Abrieron caminos futuros. Fue misericordioso con la gente, como Dios fue misericordioso con él. Fue instrumento de la misericordia del Señor. Y eso, en eso pensamos nosotros hoy. Que Él, el Señor, que es misericordioso, ha abierto caminos de futuro en los brazos del Padre para nuestro, que fue nuestro obispo. Y nos invita a nosotros a vivir abriendo caminos de futuro a todos los que nos rodean. Y pensando que nosotros mismos, cada uno de nosotros mismos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, debamos a Dios, somos perdonados. Dios perdona nuestras deudas. Dios perdona nuestras deudas. El otro día, sábado y domingo, he celebrado el jubileo de la misericordia en los dos templos penitenciarios de la diócesis. Las Palmas 1, aquí en Salto del Leño, y Las Palmas 2 el sábado en Juan Grande. Les decía a los internos del centro penitenciario, cuando nosotros nos presentamos ante un juez de este mundo, ustedes, cuando se han presentado a los jueces, si están aquí es porque les han condenado por lo que han hecho. Les dije, vamos a hablar de lo que nos pasa cuando nos presentamos ante el juez, que es nuestro Padre. Ante Él nunca somos condenados. Ante Él, cuando nos acercamos con sencillez, siempre somos perdonados. Ante Él, como juez y como padre, siempre somos perdonados. En esa confianza confiamos, en esa misericordia confiamos, y de esa misericordia tenemos nosotros que ser testigos, como lo fue.
Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado. Porque Él aceptó la muerte uno por todos para librarnos del morir eterno. Es más, quiso entregar su vida para que todos tuviéramos vida eterna. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques tus dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por nosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de la sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Acuérdate, recuerda a tu hijo, nuestro hijo Manuel, a quien me llamó hace 200 años en presencia, y concede que, así como ha compartido la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que tuvieron la esperanza de la resurrección y de todo lo que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, Santa Ana, y cuando pudieron revisar a través del tiempo, merezcamos para el mismo Cristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, que ha querido quedarse con nosotros como alimento para ser siempre nuestra alegría, nuestra fuerza y nuestra paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, que no soy el niño de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, abra a nuestro hermano las puertas del paraíso para que pueda gozar ya de aquella patria donde no existe ni el dolor ni la muerte, sino solo la paz y la alegría sin fin. Recordamos con afecto piadoso a nuestro hermano, el siervo, nuestro obispo don Manuel Verdugo, a quien Dios llamó de este mundo. Y oremos confiados a aquel que venció la muerte y resucitó glorioso del sepulcro.
Cristo, el Hijo de Dios, le dé posesión del paraíso y como buen pastor lo reconozca entre sus ovejas. Roguemos al Señor. Escucha, Señor. Que lo coloque a su derecha en el reino de los elegidos. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Que participe con él de la felicidad eterna de los santos. Te roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Que nosotros podamos salir al encuentro de Cristo cuando él vuelva, acompañando a nuestro hermano que hoy nos ha dejado. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Oh Dios, que pusiste al frente de esta familia tuya a nuestro hermano Manuel, para que representando a Jesucristo presidiera la asamblea de tu pueblo, y prometiste recompensar al siervo fiel y solícito, escucha nuestra plegaria, y haz que el que fue pastor de nuestra iglesia pase ahora al banquete festivo de su Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.